Otro video. ¡Wow! Bueno, ahora en este video voy a hacer en lo que me quedé el otro día. En tratar de pasar el jet por... ¿cómo se dice? Entre las cuerdas o... pues las cuerdas esas que sostienen el puente. Ahora sí, espero lograrlo. Espero. Ustedes ya sabrán si lo logré o no por el título, pero ahorita yo no sé. Vamos allá y ponemos cámara rápida. Bueno, pues ya tenemos el jet. Ahora sí, vámonos hacia el puente. Que espero lograr. Si lo logro a la primera, pues yo creo que voy a tener que hacer más cosas en el video para poder rellenarlo. ¿Cómo qué cosas podría decir? A lo mejor ir a la base militar con el mismo jet. A ver, acercamos la cámara. Ahí, no creo que lo logre. ¡No! Me fui muy arriba. Me fui muy arriba, ok, ok. Bueno. Otra vez al aeropuerto. Aquí va a haber corte porque si meto mucha cámara rápido, pues va a estar cansado. Poner. A lo mejor vieron un brillo como acá de este lado, y es porque tengo la ventana aquí y pues da brillo hacia la pantalla de la televisión. Bueno, otra vez ya tengo el jet. Ahora lo que voy a hacer es intentarme centrar un poquito más hacia donde está las cuerdas de allá del puente. Me voy a alejar tantito y voy a intentar sentarme mejor para poder pasarlo. Se me están ocurriendo unas ideas ahorita de hacer algo con respecto a esos aviones con los grandes. Pero ahorita lo verán. Ok, tengo que centrarme más abajo. Ok, y tengo que ir del lado. ¡Ah! ¡Lo pasé! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Ok. ¡Oh, por fin! Ya puedo morir en paz. Ahora lo que voy a hacer es pasar por aquí, por debajo de los puentes. ¡Oh! ¡Ah, me salió! Porque nomás porque no venía ningún camión, porque si no, pues no lo lograba. Ok, ahora siguiente reto es, tengo que aterrizar el jet perfectamente. Lo tengo que dejar en el hangar donde lo recogí. Y tengo que agarrar un avión comercial, de estos de los grandes. A lo mejor pongo cámara rápida mejor aquí. O no sé, no, mejor lo dejo así. Así seguidito. Escuchen todo lo que digo. Todito. A ver. Y vean todas las maniobras bien. Ok, ¿dónde está la pista de aterrizaje? Está ahí. Pero tengo que centrarme mejor. Tengo que no ir acelerando. Sacamos tren de aterrizaje y vamos para abajo. Vamos. Eleva, tantito. Uy, no, baja. Bueno, no aterricé del todo bien porque, como ven, reboté tantito. Oh, un avión. Espero no estrellarme. Espero que no me aparezca aún y me estrelle. Porque ahorita va a pasar por ahí. Pero bueno, a ver. Damos vuelta aquí. Se dan la vuelta muy rápido. Por ejemplo, así pues se la vean. Se caen. Y pues se da en el avión y pues después se apaga. Ok, ahorita pues ya estoy dejándolo mal. Voy a dejarlo por aquí encima de este. Este azul con blanco y rojo. Aquí donde ponen las avionetas nuevamente.
Nada más toca la puntita. Ahí va despegando otro amarillo. Vamos por este blanco. Por este blanquito. A ver. Y listo. Ups. Ah, sí, cierto. Estos cuando los agarras te se dañan un poco porque tienen el... ¿Cómo se dice? Donde se suben las personas. Y como que se, no está bien ajustado y se buguea tantito y daña el avión cuando te subes. Ya se dobló tantito la punta. Se nota un poquito en el, en la luz. Pero bueno, que tiene. Ok. Vamos a tratar de... ¿Cómo le hago aquí con cómo? Ok. Supongo que tengo que salir. Quiero salir bien, no quiero salir hacia la, a la brava. A ver. Ahorita supongo que lo estoy haciendo mal, pero porque yo no soy un piloto profesional, no más por eso, ni tampoco me sé cómo funcionan las pistas aquí de los aeropuertos. Ok, según yo esto es para poder cambiar de pista. Quiero despegar por esa. Entonces lo que voy a hacer con el avión es cruzar edificios, hacer un rollo y aterrizar otra vez por aquí. Voy a hacer una transición en lo que lo alinea bien el avión. Bueno, ya está alineado, así que a despegar. Lo que voy a hacer es ir a los edificios, cruzarlos por el medio y otra vez aterrizar bien, ya para dejar el video. Que ya se está alargando mucho, bueno, un poquillo, y no tengo tanta memoria en el celular para ponerlo. Ok. Ay, despegué un poquito tarde. Todo muy lento, a lo mejor, mejor lo voy a poner en cámara rápida. Bueno, pues me morí, me estrellé en el avión intentando cruzar entre los dos edificios. Bueno, había dicho que ya llevamos como 11 minutos de video o algo así, pero no es cierto. Yo ya había hecho la anda despedida y eso. Y ya cuando junto todos los videos, resulta que apenas iban como 8 minutos y algo. Y dije, pues no, está muy cortito. Y pues me puse a grabar esto. Así que voy a ir a otra vez al aeropuerto. Voy a agarrar a cualquier avión. No, un jet de esos de Vesra, creo que se llama, no sé cómo se llama. Y a ver, ¿qué se me ocurre por medio? Bueno, ya tengo el jet. A lo mejor vieron una... como una caída. Es un cambio de fondo, porque... tengo el celular aquí apoyado en unos palitos y se me cayó y nada más se vio el techo y lo tuve que acomodar y centrar. Pero bueno, ok. Ahora lo que voy a hacer es intentar cruzar otra vez por debajo de estos puentes, pero el que esté más profundo, el de mero abajo, que ya vi por dónde. Ok. Ahí hay una salida, por ahí tengo que ir. Entonces voy a centrar. Vamos a dejar de desacelerar. Y vamos allá.
Rayos. Iba bien, nomás que me elevé mucho. Me elevé mucho ahí el final. Bueno. Ok, a ver. Se me está ocurriendo una cosita. Y aquí ya me cansé de ir tanto al aeropuerto por aviones. Pues mejor voy a hacer como una matanza aquí. Vale, empezamos con esto. Hay que empezar bien. Este. Adiós. De toda la gente que está aquí. Pues de esto. ¡No le doy! Ok, ahí está muerto. La policía viene por ese lado, creo. Por este. Espero que no venga por acá atrás. Porque si no... A ver, vamos primero que se acerquen, así tranquilitos. Vamos a preparar el cohete. No, espérate, espérate. Mejor deja que salgan. ¡Eh, no, 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 no! Pensaba que me iban a dejar tiempo de... ¡Ay, este vato! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, los bomberos. ¡Y no! ¡Oh, sí le di! Creo que sí. Ok. Ahí vienen por acá atrás. Y por adelante. Helicóptero, así que voy a poner el teledirigido primero. No, el... Este. No, es... Uy, 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 uy. A ver, acá atrás, que ya se juntaron. Nada más queda uno vivo. Ok. Ahora el helicóptero. Ok, listo. Me queda la mitad de la vida, Ok, voy acá. Porque acá, no, acá atrás. Bueno, pues ya voy acá. Acá atrás hay vida, sí. Emergencias, porque no pronuncio bien el inglés. Ok, deja que se junten. Ay, ay, ay. Acá, hijo, ya tengo 4 estrellas. Que no me lleguen por atrás. Nada más espero. No, no, me van a matar. Oh, me mataron. Oh, rayos. Uy. A ver, voy a checar cuánto tiene. Yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Así que, si les gustó, suscríbanse, denle like y comenten lo que quieran. Si no les gustó, pues váyanse. Aquí, que no se les quiere, no se crean. Se crean, pero si no les gustó, pues ¿qué hacen aquí? Así que, repito, si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten, también compartan para que más gente lo vea. Y eso, si no les gustó, pues váyanse. Bye. Algunos clips. Aquí tengo ya estos algunos fuegos artificiales, unas cebollitas. Unas palomas, un chiflador, que nada más me quedó uno del año nuevo. Y este, que es el mejor de todos. Que es un garra de tigre, que es el más potente que tengo. Es más potente que los R15, que los tanquecitos. Así que, luego en no sé cuándo lo vaya a hacer el video, porque no quiero hacerlo solo, quiero hacerlo con un amigo. Pero él no viene, casi no viene a mi casa, así que... Pues algún día van a tener un video de estos petardos con especial. Este es el mejor. Es que, bye.